licenciado Paul Renato Martínez Reina, director de Desarrollo Económico de Matehuala. Informativo de la plataforma del Sistema Nacional Emprendedor, que forma parte de la Dirección de Desarrollo Económico de Matehuala, de una red de puntos de apoyo al emprendedor a nivel nacional, que está vinculada con el Fondo Nacional del Emprendedor. ¿Qué es este fondo? Deriva de un instituto que se crea en el 2013 para brindar apoyo, capacitación, asesoría, tanto a emprendedores como pymes que deseen llevar a cabo una idea de negocio o que ya tienen un negocio operando y quieren fortalecerlo o hacerlo crecer. Lo que abordamos el día de hoy fue en una serie de videos y de explicaciones, de preguntas y comentarios con las personas que asistieron, en qué consiste el Fondo Nacional Emprendedor, cómo se estructura la red de puntos de apoyo al emprendedor, qué hay que hacer para participar en las convocatorias. Hay 14 convocatorias de apoyos, de subsidios, de capacitaciones, de certificaciones que brinda el sistema, y en particular la convocatoria 2.3, que está próxima a abrir, para que las personas que tienen un negocio o que quieren empezar un negocio puedan acceder a este tipo de recursos, que van desde 25 a 50 mil pesos. Okay, ¿qué requisitos requieren las personas? Primero deben de tener de 0 a 12 meses de estar registradas en el... tener su alta de Hacienda, su registro federal de contribuyentes, haber obtenido por lo menos 75 puntos en el programa de incubación en línea, que se hace a través de la propia plataforma del Sistema Emprendedor, y que sean negocios que sean parte del sector de comercio, servicios o de industria. ¿Los interesados dónde pueden acudir? Pueden visitar la página de fondonacionalemprendedor.gov.mx, dar clic en tutoriales, o pueden acudir a la Dirección de Desarrollo Económico de la Presidencia de Matehuala en un horario de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Ok. ¿Algo más que me quieras agregar? Invitarlos que próximamente tendremos una unidad móvil de Nacional Financiera donde también estaremos dando capacitaciones, asesorías personalizadas incluso para emprendedores, para pymes. Esta unidad móvil va a estar en el Parque Vicente Guerrero del 12 de junio al 17 de junio. Ahí mismo estaremos dando a conocer los horarios de los cursos, de los programas que se estarán dando. Son totalmente gratuitos, es una consultora externa la que viene a impartirlos, certificada tanto por el Sistema Nacional Emprendedor como por el Nacional Financiera. Y pues que la población de Matehuala, incluso el altiplano, también está abierta a la invitación. Pueden aprovechar este tipo de servicios que son totalmente gratuitos. Y lo que busca el alcalde, el presidente municipal de Matehuala, es fortalecer tanto emprendedores como pymes, porque si bien la actual administración del licenciado José Eduardo Nava Gómez está trayendo inversiones, que es un rubro muy importante para la economía de Matehuala, también lo es que uno de nuestros principales pilares estratégicos para el desarrollo económico son los emprendedores y las pymes. Y antes de otorgar dinero, antes de darles recursos o liquidez, lo que también queremos es que sepan qué es lo que necesitan, que sepan cómo hacer su plan de negocios, que sepan cómo establecer estrategias de marketing, de ventas, de desarrollo de clientes, de desarrollo de cartera, para que puedan fortalecer sus actividades. Porque es una estrategia que el actual presidente busca, porque son el motor de la economía, no solo de Matehuala, de México. El 80% de los empleos que se generan en el país derivan de este tipo de empresas, MIPYMES y emprendedores. Entonces les hago reiterativa la invitación para que el próximo lunes 12 de junio puedan acudir a la unidad móvil de Nacional Financiera en el Parque Vicente Guerrero y estar atentos a las publicaciones que haremos en las páginas, en redes, en los diversos medios de comunicación sobre los programas que se estarán impartiendo en esta, los temas que estarán impartiendo en esta unidad móvil. Okay, muchas gracias. No, a ustedes.